AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Real Vibe Media TV. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Estamos escuchando muchísimas de sus sugerencias para incorporar temas al programa que sean de primer orden. También queremos agradecer la audiencia global que tenemos, por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque hemos recibido también el feedback de personas en todo el mundo que están interesados en emprender. Especialmente muchas personas están interesadas en emprender en los Estados Unidos también, o hacer inversiones desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Y por eso vamos a tocar varios temas el día de hoy relativos a este punto. Vamos, en primer lugar, también queremos, por supuesto, agradecer a 305 Media TV con la dirección general del señor Carlos Márquez y la dirección técnica de Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ambos porque hacemos también un esfuerzo técnico para cada día ser más creativos en este programa y en toda la programación que tiene 305 Media TV. Muchísimas gracias. Y por supuesto, debemos recordar que puedes ver 305 Media TV descargando la aplicación para Android o Apple, y también en el website 305media.tv. Y esto es importantísimo, además, descargarnos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Y esto es muy importante porque Roku tiene un alcance impresionante. Estamos hablando, si no me equivoco, de por lo menos 30 millones de personas. Entonces, bien interesante también para muchos de los patrocinantes y anunciantes que tienen interés en llegar a todos esos públicos. Vamos a conectarnos con el señor Justo Villalobos. Él es el CEO de la empresa BWS. Expertos en el tema de crédito, rating de crédito, recuperación de crédito. Bienvenido, Justo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme, Rafael. Como siempre, un honor. Muchas gracias por siempre una persona magnífica. Estoy aquí para servirle a los audientes. Cualquier pregunta, cualquier información, estamos aquí para realmente dar un poquito más de luz en respecto de cómo alcanzar mejores puntuaciones. Sí, bueno, entonces, hemos hecho varios programas con Justo Villalobos. Sobre el tema de cómo mantener nuestro rating, en el caso de los Estados Unidos, pues nuestro rating de crédito adecuadamente, si es el caso también recuperar nuestro crédito. O como es el caso de muchas personas, construir un crédito.
¿no? Que muchas personas están en esa construcción. Pero hoy en particular queremos conversar sobre el tema de la incidencia de la pandemia en el tema económico y cómo esto ha afectado a muchísimas personas en su registro de crédito, porque, bueno, de repente no pueden pagar la renta, no pueden pagar el mortgage, no pueden pagar la tarjeta de crédito, no pueden, o difieren ese pago, o entran en negociaciones con estas instituciones crediticias o bancarias o comerciales. Entonces queremos que tú, por favor, nos digas cuál es el panorama, si hay alguna flexibilidad en estas empresas que se encargan de presentar el rating de cada uno de nosotros, si hay alguna flexibilidad vista la crisis económica que se está viviendo a raíz de la pandemia. Seguro. Bueno, te voy a decir algo, Rafael. Estamos pasando por el COVID-19. Esto ha sido algo realmente imprescindible en el sentido que no es algo que todo el mundo no estaba preparado para algo en lo que estamos ahora. Lo que en un sentido también ahora mismo muchos creditores están viendo mucha flexibilidad en respecto de sus pagos, porque de nuevo mucha gente, ahorita mismo, si no estoy equivocado, hay aproximadamente 50 millones de personas sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, están dando cosas como forbearance. El forbearance es como en un sentido, no vas a tener que pagar por ahora, pero vas a tener que pagar más tarde. De nuevo, también yo he hablado de esto en respecto de diferentes programas que me han invitado, y yo siempre le digo esto a la gente, o si todavía tienes un trabajo, puedes hacerlo, sigue pagando. Porque al final esa es una deuda y responsabilidad que tenemos nosotros para tener que seguir teniendo esa relación con ese creditor. Pero si tú te encuentras en una situación financiera y ahora mismo no puedes porque te has perdido tu trabajo por el COVID-19, por esta pandemia, entonces ten una relación abierta con tu creditor. Habla con ellos directamente, dile exactamente lo que está pasando. Pero a la misma vez, no solamente hablando con ellos, pero también tú mismo tienes que protegerte, porque cada persona, cuando yo le ofrezco alguna evaluación a alguien sobre su crédito, ofrecemos una evaluación completamente gratis, yo siempre le digo a la gente que tenemos que tener una herramienta para estar viendo exactamente qué es lo que está pasando de mes a mes con tu situación crediticia. Entonces, teniendo una plataforma donde estás monitoreando tu crédito, porque qué está pasando, y estamos hablando hoy temprano, Rafael estaba diciendo, mucha gente está pasando por estos forbearance. Llamaron a GM Financial, llamaron a Lexus, llamaron a BMW, lo que sea, y le están diciendo que no pueden hacer el pago y lo están poniendo en un forbearance, significando que no tienes que pagarme ahora por estos 90 días, por estos 60 días, lo que sea, por 6 meses, pero te lo están agregando ese balance al final. Y desafortunadamente lo que estoy viendo ahora cuando yo hago evaluaciones o cuando la gente no está llamando ahora es que me dicen justo, mira, me dijeron esto y han pasado 2 meses y ya tengo 2 pagos consecutivos atrasados. Yo digo, wow. De nuevo, en los websites estamos disputando esta información. Estamos pasando por una situación especial. So, en el procedimiento, ustedes que están escuchando este programa, solamente porque ya han llamado su tarjeta de crédito, no significa que deberían de no continuar monitorear y ver exactamente qué es lo que está pasando. So, mi sugerencia para todo el mundo, tienen que monitorear su crédito. Ahora, las personas, disculpa la interrupción, justo, las personas que tengan dudas pueden llamarte, por cierto, porque tienes la primera consulta es gratuita. Y hay un lema que es muy famoso, gratis cueste lo que cueste. Entonces, ¿dónde te pueden llamar o la página web, por favor? Bueno, el teléfono de nosotros es el 1-855-532-8453. También tengo una red social que se llama Metas Financieras en YouTube. Pueden suscribirse, mucha información gratis. También pueden entrar al webpage de nosotros y en el contact form es buildwordstrategies.com. Eso es B-U-I-L-D, Word, W-O-R-T-H, strategies.com. Pueden entrar en esa página, Metas Financieras, también los pueden encontrar en YouTube, suscribirse y entren en información, porque si ustedes tienen alguna pregunta, estamos aquí para servirles. Ahora, una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos. Si yo entro en relación con, vamos a suponer, mi tarjeta de crédito, tengo 2 pagos vencidos. Si yo converso con ellos y le digo, bueno, mira, vamos a hacer un plan de pago de esta forma, ese registro, ese trato donde estoy tratando de conservar mi crédito con ellos, ellos de alguna manera siguen
suministrando la información de que yo soy tengo una persona, soy una persona con buen crédito, ¿sí? Aun cuando haga ese contrato o esa negociación para diferir mis pagos, ¿sigo manteniendo el mismo nivel de crédito? Bueno, te voy a decir algo, Rafael, respecto de eso. Sí, la mejor manera en cómo corregir algo negativo en tu reporte de crédito es primeramente hablando con el creditor, porque pues claro, si tienes un pago atrasado, ellos tienen la habilidad de poder rectificar eso. La mejor manera de rectificar un pago atrasado, hasta que ustedes hablen con ellos o si tienen pagos atrasados, traten de obtener una carta directamente de ese creditor. Algo que diga que hubo algún tipo de error y están conscientes, quieren rectificarlo en las tres agencias, TransUnion, Equifax y Experian. Claro, porque, y eso lo puedes utilizar tú, eso lo puedes utilizar tú para defender, por ejemplo, ese cliente. Absolutamente. Y ayudarlo a mantener el rating que ha alcanzado hasta ese momento. Seguramente, porque 35% de tu pago, de tu crédito, es historia de pago. So, en este momento, pagos atrasados es lo máximo en lo que te va a causar que las puntuaciones bajen. So, ¿qué es lo que pasa? Especialmente si nunca has tenido un pago atrasado con ese creditor y ahora solamente por lo que está pasando en este pandemic, has tenido pagos atrasados porque esos deferments no fueron hechos correctamente, tienes que obtener algún tipo de comprobación, algún tipo de prueba. Ese papel va a ser muy importante, esa carta. Puede servir un email, una conversación telefónica, todo eso puede servir. Preferiblemente si puede ser por correo electrónico o una carta electrónica o una carta por correo sería fantástico. Ok, otra pregunta que nos llega finalmente, la última pregunta, es lo siguiente. Una persona que tiene una deuda con su renta o con el mortgage, sí, porque es una institución financiera, pero si es con la persona que le rentó una vivienda, ¿eso también va al registro de crédito o no? No, absolutamente que, bueno, puede ser dependiendo en cómo tú tuviste esa renta. O si fue un lease con una empresa que ellos reportan al Buró de Crédito, recuerda algo, hay una empresa que se llama CoreLogic. Mucha gente a veces ni sabe de esto, solamente sabemos de las tres agencias, Equifax, TransUnion y Experian. Pero Equifax, TransUnion y Experian compran información de third parties, de terceros. Sí. En este caso, LexisNexis, que la gente a veces tampoco no sabe, CoreLogic. ¿Y qué es lo que pasa? O si tú ahora mismo hiciste un breach of contract y no pudiste pagar la renta, y en este caso, tu lease agreement lo has descualificado, esa información puede reflejarse en tu reporte de crédito. Muy bien. La pregunta final, justo, es la siguiente. Esto también puede ser una oportunidad para las personas que están construyendo su crédito. Es decir, la persona que tiene un crédito bajo, ¿cómo podría ser, aprovechando lo que está ocurriendo, para crecer en ese ranking de crédito? Es una persona que tiene sus finanzas, es una persona ordenada, etcétera, pero tiene un nivel, el ranking de esa persona es bajo. ¿Cómo podría aprovechar esta crisis para mejorar su crédito? Seguro. Ciertas cosas que pueden hacer. Primeramente, llamen a sus creditores, traten de negociar las tasas de intereses en sus tarjetas de crédito, en sus préstamos, porque ¿qué es lo que pasa? Ahorita mismo, porque estamos pasando por el pandemic, están bajando tasas de intereses de un 26% a un 9%. ¿Qué va a pasar en ese punto? No solamente en el transcurso de tú pagar tus cuentas y estás disminuyendo el balance, porque menos de 30% de utilidad en tus tarjetas de crédito es bien beneficioso, pero bajando los intereses te da la oportunidad de tú pagar más, porque 80% de tu pago de una tarjeta de crédito normalmente es interés. So, bajando de un 26 a un 9%, estás atacando más el principal. So, una de las ventajas que estoy viendo es, puedes tú pagar más deudas. O si estabas endeudado y ya estamos en esta situación, llamas a tus creditores y potencialmente te pueden dar algún tipo de perdón o algún tipo de bajo de intereses por lo que estamos pasando, y puedes tomar ventaja en tratar de pagar tus deudas más rápido. Consejos en cómo personas pueden aumentar sus puntuaciones. Recuerden algo, menos de 30% en sus tarjetas de crédito es algo fantástico. También pónganse ustedes al día, que si ustedes están haciendo pago consecutivo en sus tarjetas de crédito, hablen con el creditor a ver si le pueden dar un aumento en ese límite, porque eso le va a dar un aumento en su puntuación. Y la última cosa es, o si tienen un familiar, o un amigo, su esposa, su esposo, alguien que le quiere ayudar, pónganse como autorizador en esa cuenta. Poniéndose como autorizador, toman ventaja de dos cosas. El 30%
que es con la tarjeta de crédito, y el 15% que es en el historial. Son 45%. El autorizador no va a perjudicar a esa persona en ninguna manera negativa. Bueno, muy bien, justo. Muchísimas gracias por toda esta valiosa información, porque la idea aquí en Herencia para Todos es tener expertos que puedan aconsejarnos de la mejor forma. Muchísimas gracias. Saludos a todo tu equipo. Gracias por tenerme, Rafael. Bendiciones. Gracias a todos. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la idea, señores, que nosotros podamos también, aun cuando haya una situación de crisis global, poder avanzar a pesar de eso, de una manera inteligente. De ese tipo de estrategia es que donde surgen generalmente las grandes oportunidades. Cuando nosotros mejoramos la visión general de lo que tenemos, salimos del valle, del fondo del valle, hacia la cima, podemos ver muchísimo mejor el panorama, siguiendo consejos como los que nos dio Justo Villalobos de BWS. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. Real Vibe Media TV. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Estamos escuchando muchísimas de sus sugerencias para incorporar temas al programa que sean de primer orden. También queremos agradecer la audiencia global que tenemos, por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque hemos recibido también el feedback de personas en todo el mundo que están interesadas en emprender. Especialmente muchas personas están interesadas en emprender en los Estados Unidos también, o hacer inversiones desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Y por eso vamos a tocar varios temas el día de hoy relativos a este punto. Vamos, en primer lugar, también queremos, por supuesto, agradecer a 305 Media TV, con la dirección general del señor Carlos Márquez y la dirección técnica de Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ambos, porque hacemos también un esfuerzo técnico para cada día ser más creativos en este programa y en toda la programación que tiene 305 Media TV. Muchísimas gracias. Y por supuesto, debemos recordar que puedes ver 305 Media TV descargando la aplicación para Android o Apple, y también en el website 305media.tv. Y esto es importantísimo, además, descargarnos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Y esto es muy importante porque Roku tiene un alcance impresionante. Estamos hablando
si no me equivoco, de por lo menos 30 millones de personas. Entonces, bien interesante también para muchos de los patrocinantes y anunciantes que tienen o que tienen interés en llegar a todos esos públicos. Vamos a hacer una conexión con la licenciada Leslie Simon. Ella es la presidente de la Cámara Venezolano-Americana. Vamos a hacer esa conexión en un instante. Sigan con nosotros. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. Herencia para todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mire, hablábamos de la cima hace un momento, ¿no? Y la idea es precisamente que nosotros podamos tener una visión global de lo que ocurre. Y también por eso es muy importante que nosotros desarrollemos el mejor networking posible que podamos realizar y tenemos que comenzar hoy. En este programa siempre hemos recomendado no esperar a que tengamos todos los recursos para arrancar un emprendimiento. Tenemos que arrancar nuestros emprendimientos, nuestras ideas de negocios hoy, poco a poco. Aquí en Gerencia para Todos hemos denominado eso las metas gravitacionales. Generalmente nos colocamos unas metas muy altas o muy difíciles o muy ambiciosas y hay que colocarlas, está muy bien, pero para llegar a esa, vamos a decir, esa meta final ideal, debemos colocarnos tareas cada día para acercarnos a esa meta y que sean gravitacionales, o sea, que caigan por su propio peso una acción ejecutada, nos lleva a la siguiente y que sea de una forma sin esfuerzo, inteligente. Ahora, quienes quieran ponerle más sobre esfuerzo pueden hacerlo, pero la idea es que sea gradual y continuo para llegar a esas metas. Y hablando de networking, por eso vamos a conversar con la presidenta de la Cámara Venezolano-Americana, con sede aquí en los Estados Unidos, la doctora Leslie Simon. Bienvenida, doctora Leslie Simon, a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Muchísimas gracias a tu programa Gerencia para Todos por esta cordial invitación. Un honor estar aquí hoy. Bueno, nosotros hemos mantenido una relación muy cordial siempre con la Cámara y estamos conscientes de los logros que ha realizado la Cámara durante todos estos años. Queremos saludarlos a todos. Y bueno, sabemos que recientemente se eligió una nueva junta directiva, la cual presides, y quisiéramos saber, para las personas que nos ven en todo el mundo, ¿cuáles han sido hasta este momento los objetivos que ha alcanzado la Cámara aquí en los Estados Unidos? ¿Y cuáles van a ser los nuevos planes que se van a ejecutar con esta nueva junta directiva? Tú sabes que voy a rescatar, antes de contestarte esa pregunta, te voy a rescatar algo que tú dijiste hace un momento en la introducción. Y cuando queremos emprender, y que esperamos que podamos emprender y los resultados los tengamos de inmediato. Eso sucede exactamente con la Cámara. Muchas veces la gente se acerca a la Cámara creyendo que los resultados de la posible conexión con otra organización o con alguna asociación que pueda ser parte de su cadena de valor va a ser de inmediato. No, más bien es lo contrario, tienen que acercarse, hacer el trabajo de hormiguita y más bien trazarse planos, o sea, más bien trazarse proyectos a mediano y a largo plazo. Porque las relaciones, eso es como cuando tú estás en la etapa del enamoramiento, tú no te casas inmediatamente que empiezas a salir con tu pareja, o sea, el enamoramiento viene poco a poco y los planes de matrimonio y de hijos van, es parte de en el futuro, no es de inmediato. Correcto. Pero ahora, contestando tu pregunta, fíjate que como a todo el mundo, los proyectos y los planes que nos trazamos para este 2020, tuvimos que pararnos y decir, ok, ahora, ¿cómo nos vamos a proyectar?
cuáles son los nuevos planes en función de esta situación que todos estamos viviendo. Uno de los objetivos principales, que además IES se mantiene, que es buena parte de nuestro norte, es que cuál es el beneficio o cuál es una de las de los activos más importantes que tienen las cámaras binacionales. Son las instituciones que están en su país de origen quienes las apoyan. Lamentablemente, para todo el mundo es bien conocido que, bueno, la situación de Venezuela no nos ha llevado a que las cámaras binacionales que estén a nivel mundial están en la misma situación que nosotros. No tenemos instituciones que puedan apoyar al intercambio comercial, a las relaciones binacionales. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a salirnos de la cajita, o como dicen por allí, vamos a hacernos la idea que la cajita no existe y vamos a ir hacia el norte. Vamos a tratar de construir relaciones en distintos estados donde hay cámaras binacionales, donde hay cámaras hispanas que puedan también beneficiar a nuestros miembros y a nuestros aliados. Al punto que en febrero sostuvimos una reunión en Washington, en el Departamento de Comercio, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, todo esto previo a un evento que se iba a realizar en mayo, y que era un encuentro comercial entre los miembros y los afiliados de la Cámara y estas instituciones para que ellas nos entregaran y nos dieran herramientas de cómo seguir haciendo negocios dentro de los Estados Unidos y en otros estados. Lamentablemente con esta situación no se pudo realizar, sin embargo ya se está retomando todas las conversaciones para que en octubre o noviembre lo podamos coordinar, bien sea híbrido, pues a lo mejor es presencial con muy pocas personas y el resto lo puede hacer online, o se haga definitivamente todo online. Pero ese es uno de nuestros nortes principales. No, está muy bien. Buscar otras fuentes de ingreso, buscar otras fuentes de posibles desarrollos de negocios y de proyectos para nuestros afiliados fuera de la frontera del sur de la Florida. No, y también lo que ha pasado con esta crisis es que sí, nos ha obligado a repensar todo y también a crear nuevas formas de comunicación o a utilizar nuevos canales o viejos canales también para comunicarnos de una manera más eficaz. Y claro, eso tiene muchísimas dificultades, ¿no? Por eso es que es interesante que instituciones como la Cámara Venezolano-Americana pueda apoyar, incentivar el emprendimiento, aún en las peores circunstancias, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las cosas que puede ser atractiva o útil o más útil a un emprendedor, vamos a suponer, venezolano, que está aquí en los Estados Unidos y que siente que tiene una oportunidad. Vamos a suponer en el mundo web, que es lo que en este momento tiene más puertas abiertas. ¿Qué ventajas tiene afiliarse a la Cámara Venezolano-Americana? ¿Qué puede aprender, obtener un emprendedor de cualquier tamaño, entiendo? Por favor, contéstanos de eso. De cualquier tamaño. De acercarse y afiliarse a la Cámara, bien sea que esté en cualquier lugar de los Estados Unidos. Inclusive, en cualquier lugar del mundo, porque hoy la ventaja que tenemos a través de esta herramienta es que puedes estar en cualquier lugar del mundo, igual afiliarte a la Cámara, igual recibir los beneficios que es el que una organización aglutine a tantos profesionales de distintas áreas, como tú decías. O sea, nosotros tenemos desde estudiantes a personas individuales hasta pequeños emprendimientos ya un poco más consolidados o empresas grandes o que ya tienen muchos años consolidados. Entonces, ¿cuál es el gran beneficio? Es que tú allí tienes la posibilidad de, si necesitas desde la industria del servicio, o si tú necesitas del área migratoria o del área impositiva, hay extraordinarios profesionales que son miembros de nuestra junta directiva o son afiliados a la Cámara que te pueden ayudar a poder orientar tu negocio en ese sentido. Nosotros tenemos desde arquitectos, abogados, médicos, tenemos emprendimientos con desarrollo social, con impacto social, hay comités de finanzas, hay comités de recursos humanos, hay el comité de impacto social, el comité de relaciones institucionales. Nosotros tenemos extraordinarias firmas que son te pueden apoyar en el proceso migratorio. Yo siempre digo que no quede porque no preguntaste, sobre todo que
sabemos, y los que tenemos muchos años aquí, que a las primeras de cambio probablemente tomamos decisiones que no fueron las más acertadas por no tener quien nos orientara, y eso nos impactó de manera de manera negativa en nuestras finanzas o en el emprendimiento que en ese momento estábamos desarrollando. Así que el principal beneficio es quienes la conforman, lo heterogéneo del equipo, quienes conforman los miembros de la Cámara. No, y nos estás dando una muy buena noticia, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede afiliarse. Entonces, aquí siempre decimos que para emprender hay que desarrollar brazos y piernas fuertes. Y uno necesita un coach. Entonces, ustedes pueden ser ese coach, pregunto. ¿Nos pueden ayudar? Claro, es que además fíjate una cosa, Rafael, si hay algo que nos está dejando también esta circunstancia, es que la interdependencia cobra una fuerza más grande que nunca, donde tu salud depende de la mía y la mía depende de la tuya. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que romper barreras. Eso quiere decir que yo cada día tengo que lograr construir mayores alianzas. Yo soy una fiel creyente de las alianzas, y el que no cree en las alianzas está condenado al fracaso. Yo no soy sola. Yo lo que vaya a construir, primero lo estoy construyendo, lo estoy desarrollando para otros y para mí. Por lo tanto, yo tengo que pensar que mi cadena de valor tiene que crecer y tiene que parecerse a mí. Y eso es lo bonito de la Cámara, que la inmensa mayoría de los que estamos allí nos parecemos en principios y en valores. La inmensa mayoría tiene el mismo objetivo, generar riquezas para poder apoyar también a Venezuela, porque eso es una enorme responsabilidad de todos los que hemos salido de Venezuela. Primero, somos embajadores. Muy bien. Segundo, tenemos que regresarle a Venezuela todo lo que ella nos dio a nosotros. Así que yo de verdad que me siento muy satisfecha con lo que hemos logrado en estos meses, independientemente del COVID. Tenemos gente que se han acercado a la Cámara desde distintos países en Latinoamérica. Tenemos jóvenes, recientemente se acercó un joven de 16 años que quería ser locutor y asistió a uno de nuestros webinars, y hoy está becado para hacer su primer curso de doblaje de voces. Muy bien. Tenemos un señor que nos sigue desde Inglaterra, que siempre lo doy de ejemplo porque es un inglés que vive en Londres y da clases de español a personas de tercera edad. Y en la oportunidad de, siempre abrimos el espacio de network antes de cualquier webinar. O sea, entre 5 y 10 minutos permitimos que entre los que están allí se conozcan. Muy bien. Cuando le preguntamos que era curioso que un profesor de español se acercara a los webinars de distintos temas, y dijo que él con cada uno aprende cosas nuevas, con cada uno aprende herramientas nuevas, y eso lo utiliza él para sus clases de español. Excelente. Bueno, queremos agradecer a la Cámara Venezolano-Americana, especialmente a su presidenta Leslie Simon, por estar con nosotros. Finalmente, personas que están interesadas en afiliarse o en simplemente tener información, ¿dónde pueden acudir? ¿Cuál es el punto de información? Nos pueden inscribir a info@venezuelanchamber.org. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que tanto en Twitter como en Instagram son Venezuelan Chamber. O se pueden suscribir a nuestro newsletter, que a través de la página web, que es www.venezuelanchamber.org. De verdad que muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos por allí. Claro. No, si tienen información que quieran compartir con nosotros de sus emprendimientos y de sus desarrollos de negocios, encantados. Si tienen contenido que desean que nosotros coloquemos en nuestros newsletters y que podamos compartir en nuestras redes, también nuestros espacios están abiertos para ellos. Así será. Lo que sí queremos colocar a la orden, por supuesto, del programa, que todas las comisiones, los miembros, los empresarios, estos emprendimientos interesantes están invitados a participar en nuestro programa. Así que los esperamos en la próxima emisión. Ponemos de acuerdo y con mucho gusto pueden utilizar estos espacios. Muchísimas gracias a Leslie Simon, presidente de la Cámara Venezolana Americana. Sigan con nosotros, no se despeguen. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red.
para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Broadcast Media Center, soluciones en comunicación. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. New Vibe Media TV. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Derecho para todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Vamos a hacer conexión remota con el abogado Rodrigo da Silva. Vamos a conversar hoy sobre el tema de la visa E2. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Rodrigo, quisiera que, por favor, nos hicieras la navegación en qué consiste esta visa E2 y cuáles son tus recomendaciones al respecto. Esta visa E2 es una visa en la cual tenemos mucha experiencia porque es una opción relativamente fácil y económica de emigrar legalmente a los Estados Unidos para aquellas personas que desean emprender, ya sea constituyendo un nuevo negocio o comprando un negocio existente. Hay 80 países que tienen tratados de promoción de inversión con los Estados Unidos. En América Latina, los que me recuerdo de memoria son México, Argentina, Colombia, Paraguay, Chile, en el cual, si existe el tratado, el ciudadano de este país invirtiendo un valor de más o menos 100 a 150 mil dólares, ya sea comprando un negocio o montando un negocio desde cero, puede inmigrar a los Estados Unidos, recibir esta visa por 5 años, la puede renovar cada 5 años indefinitivamente, siempre que el negocio continúe abierto. El negocio tiene que ser un negocio activo que venda un producto o un servicio, no puede ser una inversión pasiva. Y su esposa e hijos menores de 21 años pueden vivir en los Estados Unidos y tiene todos los derechos como una residencia permanente, ¿no? Mira, nos llega una pregunta a través de @gerenciaparatodos y es la siguiente. ¿Esa inversión se puede hacer igualmente para ser socio de una compañía ya existente? Sí, en ese caso, uno de los requerimientos de la ley es que el inversor tenga control, y control es más de 50%, o existe la posibilidad de lo que se llama control negativo, en el cual hay 2 socios, cada uno con 50%, en ese caso no hay ninguno de los dos tiene control, inmigración acepta esta posición, y de hecho hay muchas oportunidades en el mundo de las franquicias, donde el franquiciante entra en sociedad con el
con la compañía de la marca, la marca lo opera y el inversor es un inversor pasivo que no lo tiene que gerenciar al negocio, ¿no? Mira, muchas personas también quisieran conocer cuál ha sido la experiencia de las personas que han solicitado este tipo de visa, sobre todo por el tema de la continuidad del negocio. Sabemos que en los Estados Unidos es, vamos a decir, es muy competitivo y todos los días se fundan compañías y todos los días quiebran compañías y además hay que agregarle a eso la crisis pandémica. Entonces, correcto, digamos, hay un nivel de riesgo ahí que cómo se puede mitigar. Es una de las preguntas, resumo, preguntas que tienen que ver con esto. Sí, bueno, lo que está bueno de esta visa es que históricamente la tasa de aprobación es entre 89 y 90% en los últimos 20 años. O sea que es una visa, si el inversor cumple con los requisitos, se va a aprobar, ¿no? Con respecto a mitigar el riesgo, existe la posibilidad de, si por algún motivo el negocio no funciona bien, y migración lo que mira son los 5 años, ¿no? Un negocio tiene ciclos económicos. Si tiene 3 años buenos de los 5 y 2 años malos, la visa va a ser renovada. El problema es si constantemente el negocio está en números rojos. Pero también siempre se puede vender ese negocio o reconstituir uno nuevo bajo la misma persona jurídica para solicitar una renovación bajo otro modelo de negocios. O tengo muchos clientes que abren más de un negocio, crean una estructura donde tienen una empresa holding y por bajo de esa holding tienen varias empresas que califican para propósitos de la visa de dos. Mira, también nos preguntan el tema de, vamos a decir, estrategias, ¿no? ¿A quién puede emplear esa empresa? Si esa empresa puede también contratar con nacionales de este inversionista. Si hay algunas cuotas, porcentajes de nacionalidades en cuanto a la contratación de personal para este tipo de empresas. Sí, bueno, la visa requiere que el inversor venga, no solo que haga una inversión, como dije, de 100 a 150 mil dólares, sino también que genere trabajos. Pueden ser fuentes de trabajo part-time, de 20 horas por semana. Y nosotros recomendamos que sean de 2 a 3 puestos de trabajo sin incluir el inversor y su familia inmediata. Ahora, también la visa 2 tiene una categoría que es la de inversor, pero también existen visas gerenciales. Si el inversor quiere contratar a una persona que tenga la misma nacionalidad, por ejemplo, un argentino que abre una empresa en los Estados Unidos, quiere traer un gerente para gerenciar ese negocio de confianza, que también es argentino, existe una visa E2 para gerentes o para trabajadores que tienen un conocimiento esencial del negocio, ¿no? O sea, no se puede abusar mucho de traer muchos gerentes porque la idea es que el inversor genere trabajos para personas que ya están en los Estados Unidos con algún tipo de documentación legal. Sí. Pero sí es posible traer Otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos es la siguiente. Si esta empresa que se constituyó vinculada, por supuesto, a esta visa E2, puede también contratar personas por la vía de la certificación laboral. Y a su vez esa persona puede obtener, es una de las autopistas para obtener su ciudadanía. Correcto, sí. Si el negocio, hay dos caminos, ¿no? Si el negocio crece, se puede hacer un proceso de certificación laboral para los empleados. Y el inversor, si hace inversiones adicionales en el futuro, puede ser que empieza con un negocio de 150 mil dólares, pero le va muy bien y a lo largo de 10, 15 años tal vez reinvierte más dinero y puede migrar a una residencia permanente B5, que hoy por hoy el valor mínimo de inversión es 900 mil dólares. Muy bien. O sea, el inversor puede con las inversiones adicionales convertirlo en una residencia y al mismo tiempo puede, teniendo trabajadores que no tengan una residencia permanente, solicitarlos a través del proceso de certificación laboral. Interesante estrategia. Rodrigo, nos llegan muchas preguntas, pero claro, el tiempo es limitado. Por favor, necesitamos que nos acompañes el próximo jueves, porque hay muchas preguntas relativas al tema laboral también, que tiene que ver con esta visa. Entonces, lo que quisiera es que pudiéramos abundar en estos detalles en el próximo programa. ¿Está bien? Está bien. El último que les quería comentar es que dije que muchos pocos países de América Latina que tienen derecho a esta visa, pero hay mucha gente en Latinoamérica que tiene descendencia italiana. Por ejemplo, en Brasil hay 40 millones de italo descendientes, en Venezuela, en muchos lugares. Entonces, a veces el camino es obtener, si usted no tiene la ciudadanía de uno de esos países, obtener la ciudadanía italiana, por ejemplo, para después sí poder tramitar esta visa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al abogado Rodrigo da Silva por esta participación.
Rodrigo, está generando muchísima tendencia en estos temas, así que por favor, el próximo jueves, por favor, necesitamos que esté con nosotros. Feliz día. Aquí estaremos. Muchas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. AXGN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Real Vibe Media TV. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Derecho para todos. Vamos a hacer conexión inmediata con el doctor Ángel Leal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, amigo Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarle de nuevo, al igual que todos los televidentes. Muchísimas gracias, doctor Leal. Mire, excelente, usted tiene un excelente nombre para el negocio de la abogacía, ¿no? Ángel Leal. Bueno, gracias a mi padre. Mi padre quiso regalarme, me honró con el nombre de él y pues siempre ha sido una fuente de orgullo para mí, ¿no? Por lo que pueda significar en mi carrera, sino por el hecho de que mi padre me lo haya otorgado. Siempre ha sido un hecho importante de mi vida. Muy bien. También nos han reportado, doctor Ángel, en nuestras redes sociales que usted ha tenido una participación activa en muchos programas de la televisión norteamericana con sus, digamos, útiles consejos jurídicos. Entonces, eso también es interesante porque, digamos, de alguna manera tiene un público que ha utilizado pues los servicios del doctor Ángel Leal de una manera eficaz. Gracias a Dios, sí, he tenido esa oportunidad. Son 27 años de carrera y eso no se obtiene de un día al otro, pero a través del tiempo y creando reputación, credibilidad, conocimiento, las oportunidades se me dio para poder colaborar en distintos programas y realmente siempre ha sido un orgullo para mí y un placer, un gusto de poder colaborarles a los televidentes y a los inmigrantes de esa manera. Sí, porque es una suerte de servicio público que también hacemos aquí en Gerencia para Todos. Queremos servir a la comunidad. Sí. Por eso hoy vamos a conversar con el doctor Ángel Leal sobre los diferentes documentos de inmigración que son necesarios de una manera práctica tener al día. Vamos a hablar de los documentos y las tarifas, ¿correcto? Correcto, correcto. Adelante, doctor, por favor. Cómo no, muchas gracias, Rafael. Bueno, el anuncio que está ocasionando cierta ansiedad en la comunidad y especialmente con los inmigrantes tiene que ver con el anuncio reciente del Servicio de Inmigración referente a las tarifas. El 2 de octubre entra en vigor las nuevas tarifas de inmigración. Lo que sucede es que el Servicio de Inmigración hace una revisión de tarifas bienal y correspondió esto a finales del año pasado cuando publicaron sus
tarifas propuestas ya las aprobaron, entran en vigor con algunos cambios, pero lo que les puedo decir es que las áreas que han quedado más afectadas son la solicitud de naturalización, o sea, ciudadanía, que subió de $640 a 1,140, si mal no recuerdo, es un aumento de un 81%, es un aumento significativo, y también se ve muy afectada, y esto tiene mucho que ver con la audiencia suya, Rafael, las visas de trabajo. Por ejemplo, la visa H1, que es la visa para profesional especializado, la solicitud, que es el formulario I-129, va a subir de $460 a $555. Para la H2A, que es para trabajador agrícola, sube de $460 a $850. Para la visa H2B, que es para obrero o trabajador de estación no agrícola, generalmente personas que se dedican a turismo, trabajo que tengan que ver con estaciones o temporadas, sube de $460 a $715. Y la visa L sube de, que es la de traslado de ejecutivo de compañía multinacional, que es una visa muy utilizada por la comunidad venezolana, sube de $460 a $805. La visa O de talento extraordinario, también una visa muy utilizada por la comunidad venezolana, sube de $460 a $705. Entonces, y el mero permiso de trabajo, que en realidad también sube de $410 a $550, que es un aumento de un 34%. Entonces, lo que hemos visto con estas nuevas tarifas es que la naturalización y específicamente las visas teniendo que ver con empleo han subido drásticamente, aunque el promedio de el aumento es un 20%, que es más o menos consistente con lo que han hecho anteriormente, pero en este ciclo el aumento es interesante y preocupante de cierta manera por la forma en que lo implementaron, con el tipo de solicitud que queda afectado por estos nuevos precios. Sí, me llama la atención, claro, nosotros tenemos varios especialistas en el mundo, hemos hecho algunos programas con especialistas en derecho laboral, de inmigración, etcétera, en el mundo, en Francia, Alemania, etcétera, donde de repente procesos inflacionarios, también otro tipo de país donde hay procesos inflacionarios y se justifica quizás el aumento de tarifas de este tipo. Sin embargo, nos llama la atención que un país como los Estados Unidos, cuya inflación, digamos, es mínima, sin embargo, ocurran estos aumentos, en unos casos de hasta el 80%, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque, ¿a qué obedece este tipo de medidas? Bueno, le voy a dar la explicación oficial y después le voy a dar mi punto de vista. La explicación oficial es que el Servicio de Inmigración, su presupuesto cuenta en un 95% con tarifas de examinaciones, honorarios de examinaciones de inmigración. Es decir, que es una agencia que se dedica, que sobrevive por las tarifas que cobra por adjudicar estas solicitudes. No cuentan con dinero aparte de los contribuyentes. Entonces tienen que ser autosuficientes, más o menos como el servicio postal. Entonces, por motivos de la pandemia, reducción de volumen de casos presentados, por un sinnúmero de motivos, han determinado que estos aumentos son necesarios para subsistir. De hecho, actualmente están enfrentando el Servicio de Inmigración y Ciudadanía una crisis presupuestal, donde están pidiendo fondos de emergencia de 1.2 mil millones de dólares para poder cubrir sus gastos y comenzar el año fiscal del 2021, que comienza el 1 de octubre de 2020. O sea que hay una crisis presupuestaria con el Servicio de Inmigración. En realidad, esa es la explicación oficial. Sinceramente, esto forma parte de una estrategia donde están tratando de, si no frenar, impedir drásticamente la inmigración legal a este país. Y esto forma parte de una estrategia
que hemos visto con las proclamaciones presidenciales, que hemos visto con los dictámenes teniendo que ver con la presentación de casos de asilo, que hemos visto con la regla de carga pública. Entonces, básicamente la idea es querer reformar el sistema de inmigración de este país, que en vez de basarse en reunificación familiar, visas por empleo, diversidad y programas especiales como el caso de los refugiados, básicamente quisieran cambiarlo, la rama ejecutiva, a un sistema de mérito basado en un sistema de puntos. Esto no lo pueden lograr sin un proyecto de ley aprobado por el Congreso, pero mientras tanto están frenando la inmigración de esta manera para ver de qué manera pueden implementar este nuevo sistema a través de una nueva ley. Y yo creo que en gran parte eso es lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista. ¿Cómo no? También interesantísimos y útiles para cualquier estrategia de inmigración. Por eso siempre tenemos al doctor Ángel Lian. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Cómo no, un gusto, Rafael. Gracias por la invitación. Saludos a su equipo. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Real Vibe Media TV. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Derecho para todos. Vamos a hacer conexión también a continuación con el doctor José Mauricio Bello y con Anabela Bello. Y vamos a conversar sobre un tema interesantísimo, las implicaciones que tienen que ver los temas de publicidad, advertising, el uso masivo de esto a través de redes sociales, correos electrónicos, etc. Ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Porque la gerencia es accesible a todos, visita gerenciaparatodos.com. Síguenos en Twitter, @gerenciatodos, e Instagram, @gerenciaparatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Vamos a hacer conexión remota con el doctor José Mauricio Bello y con la doctora Anabela Bello. Bienvenidos. Os tenemos a los muchísimas gracias. Y tenemos a Anabela también, señor director. Vamos a colocarla también. Bienvenida, Anabela, a Gerencia para Todos. Mire, hoy vamos a conversar sobre un tema interesante que es de las implicaciones que
que surgen con motivo del marketing digital. En este caso, entiendo que específicamente vamos a conversar sobre el tema de del email, los emails masivos, publicitarios, ¿correcto? Incluso vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a las campañas publicitarias que dependen de un lado a envíos masivos de correos electrónicos, pero también postings, es decir, avisos publicitarios también dirigidos por medios sociales. Bueno, por favor, adelante. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Vamos a comenzar. Quisiera comenzar por el tema de las redes sociales. Y mucha gente piensa o siente, mira, esto es puro spam. Me están invadiendo, me están bombardeando. Me imagino que por ese lado va el tema de las implicaciones. O sea, ¿hasta dónde puede ser uno invadido o contactado por la publicidad? Precisamente. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, voy a hacer mi propio disclaimer en cuanto a que estos comentarios son de naturaleza general. Y para poder obtener una opinión de naturaleza legal sobre circunstancias particulares, deben de contactar al abogado de su confianza. Muy bien. Con eso a un lado, hoy en día todos los negocios dependen mucho de la internet, la tecnología y de los emails para promocionar sus productos y servicios y llegarle al público. Por eso es sumamente importante tener en cuenta las implicaciones legales de mandar emails comerciales al público y hacer postings, así sea en Instagram, en Facebook, en cualquier medio social. Por lo mismo voy a darles 7 tips que siempre deben de tener en mente al enviar emails o al hacer posts en por esos medios. Número 1, no pueden utilizar información falsa o engañosa. La cuenta del remitente siempre debe de identificar el nombre del negocio que inicia la comunicación. Número 2, no utilizar líneas de referencia engañosas. Las líneas de referencia siempre deben de reflejar el contenido del email o mensaje con precisión. Número 3, deben de identificar el mensaje o email como un mensaje comercial o promocional. El mensaje tiene que ser claro y evidente. Número 4, el mensaje o posting debe de incluir la dirección del negocio. Número 5, el mensaje debe de informarle a los destinatarios qué pasos deben de tomar si no desean recibir más emails o mensajes de la compañía en el futuro. Esto usualmente en un email viene como un botón de unsubscribe. Esta explicación debe de ser fácil de seguir para una persona y debe de incluir también un email o otro punto de contacto para que los destinatarios puedan comunicarse con la compañía que inició la comunicación. Número 6, deben de honrar toda solicitud de parte de un destinatario que ha expresado que no desea recibir más comunicaciones y esta solicitud debe de procesarse dentro de 10 días hábiles desde que la compañía la recibió. Y finalmente, número 7, si tu compañía contrata a una tercera persona para ocuparse de sus emails y mercadeo, la compañía sigue siendo responsable y debe de monitorear a esta tercera parte para asegurar conformidad con estas reglas. Oye, muy bien, porque voy a revisar ahora mejor los emails que recibo, la verdad. Porque a veces estoy inundado de ello. Doctor José Mauricio, sus comentarios complementarios a estos puntos que indicó Anabela, por favor. Muchísimas gracias. De un lado, el marco regulatorio al cual está haciendo referencia Anabela se limita a los Estados Unidos. Tenemos noticias que en la Unión Europea las normas incluso son un tanto más rígidas y en caso de que alguien quiera hacer alguna campaña en la Unión Europea, debe consultar con el abogado de su preferencia en esas jurisdicciones. De otro lado, en efecto, lo que para algunas personas puede ser inocuo, puede ser algo sin ningún tipo de implicación, como por ejemplo enviarle a 300 personas un mensaje con un aviso publicitario, puede traer consecuencias. Puede ser utilizado por los consumidores y también los consumidores tienen la posibilidad de protegerse un poquito de esa lluvia de correos electrónicos o de mensajes que a veces se reciben. De tal suerte, el llamado y el aprendizaje con estos nuevos medios publicitarios es educarlos y saber utilizarlos adecuadamente en respeto a los consumidores. Mira, una pregunta que surge a través de @gerenciaparatodos es la siguiente. Si el emisor, teniendo esas intenciones comerciales, diseña un email, que voy a ponerme creativo, es una poesía, vamos a suponer. Ahí te estoy enviando una poesía, pero la poesía, creativamente, contiene unos mensajes comerciales. Bien sea subliminales, recordemos la publicidad, vamos a decirlo audiovisual, que mucha de ella tiene mensajes audiovisuales incluidos, mensajes subliminales incluidos.
Eso podría ocurrir también con un email. ¿Cómo calificar? Mira, este email es comercial, este email es literario, este email es informativo. Es decir, ¿cómo puedo hacer diferencia de ello? Porque hay unos que evidentemente son comerciales, pero otros no, otros tienen, son más sutiles. ¿Cómo podemos identificar cuáles podrían ser los elementos para identificar este mensaje, este email es comercial? Puede haber varios elementos. Número uno, el número de destinatarios. Número dos, la intención real que se perseguía con en el envío de este correo electrónico. Y si bien es cierto que en algunas culturas el tema de intención en temas legales no es tan importante, aquí en los Estados Unidos sí es importante. Y a la pregunta de siempre, ¿quién va a decir cuál era mi intención? El juez lo va a decir. Un juez o un panel o un funcionario administrativo tiene al final la capacidad de tomar esa decisión subjetiva si ese matiz realmente fue comercial. Pero sí, definitivamente, no sería la primera vez. Si ahora es internet, antes eran canciones que tenían quizás algún par de líneas que tenían esa sugerencia para consumir algún tipo de bien o de servicio. Sí, también en el mundo publicitario, bueno, Anabela es una especialista en este tema publicitario, de la moda, etcétera. También muchas veces en la televisión se ha usado el tema también del product placement. Es decir, yo no estoy haciendo publicidad, no estoy hablando de nada, ¿no? Pero de repente tomo estos anteojos, ¿no?, y me los coloco. Y entonces quizás, si el señor Vilches me hace una toma, vamos a hacer algo de televisión, me hace una toma, un close-up aquí, de repente aquí se ve la marca de estos anteojos, ¿no? De repente se ve la marca y entonces yo estoy haciendo un product placement, pero estoy hablando de, insisto, literatura, poesía, pero aquí tengo un product placement que dice la marca del producto que estoy usando. ¿Cómo puede ser visto esto? ¿Esto puede ser atacado? ¿Cuál es el análisis que el equipo Bello puede hacer al respecto? Para defender al comerciante, al que está haciendo la publicidad, es meramente incidental. Cuando estábamos viendo una película hace 30 años atrás sobre un personaje que venía del futuro a destruir la actualidad y de repente veíamos sus zapatos, cómo podían verse debajo de unos muebles, era meramente incidental. Realmente el objeto fundamental de la muestra era el personaje, era la trama. Y el hecho de que tuviera zapatos era nuevamente incidental. Está muy bien. O sea que eso sí es posible. Pienso que sí. Siempre hay matices y siempre van a haber opiniones. Claro, y el tema en los Estados Unidos también es el tema de la jurisprudencia, ¿no? Entiendo que en los Estados Unidos la jurisprudencia, digamos, dicta ley y habría que examinar casos donde se ve este tipo de publicidad subliminal o mensaje subliminal. Claro, en el tema de Internet también es interesante. Por cierto, mira, que estoy haciendo la publicidad. Yo no sé si esta marca existe todavía. Pero por cierto, la idea es que uno pueda, ¿dónde puede uno acudir para hacer estas reclamaciones, estas denuncias? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en este sentido? La Federal Trade Commission tendría competencia sobre este tipo de temas a nivel federal y a nivel de cada estado, la entidad regulatoria que protege a los consumidores. Anabel, ¿algún comentario adicional? Y la ley que cubre este tema, específicamente la de los emails, se llama el Can Spam Act. Bueno, interesantísimo. Por favor, díganos sus redes sociales y puntos de contacto, porque hay muchas personas interesadas en este tema. Y por favor, díganos cuál es ese punto de contacto. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad, Rafael. De mi lado, mi información está en mi página web, jmbello.com. Esa es mi página web y ahí está toda mi información de contacto y mi perfil profesional. Anabela, en este momento está en un capullo de presentación o de estudio para presentar el examen de la barra de la Florida en 10 días. Y después de eso tendremos el gran lanzamiento. Ya cuando tenga mi licencia de abogada, les daré toda mi información. Muchísimas gracias. Bueno, mucha suerte. Estamos seguros que muchas gracias. Pasarás con honores el examen de la barra de abogados de New York, ¿correcto? Aquí en Florida. Ah, en Florida. Yo pensaba que era. En 305 todo es mejor. Pues está muy bien. Bueno, queremos agradecer al equipo Bello. Bello Team, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Seguiremos haciendo programas con ustedes. Muchísimas gracias. Será un verdadero placer. Encantados.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos en 305 Media TV. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Real Vibe Media TV.